sana. Y ya la mayordoma se prepara para recibir a todos los amigos cabalgantes. Ya vienen llegando los hombres de sombrero, señoras y señores. Cámara del recuerdo filmando para que quede para la historia esta gran cabalgata. Llegamos, señores y señores, recibimos con un fuerte aplauso a los amigos cabalgantes que el día de hoy engalanaron esta gran fiesta 2020 San Juan La Chaunero. Ahí están los hombres de caballo. Saludando con el sombrero en la mano. Sale, amables amigos, ya llegamos, ya estamos aquí. Muchísimo gusto, gracias. Ahí a la patrona, Clara. Doña Rufina Jiménez, le da la bienvenida a todos los amigos de caballo. Gracias por estar con nosotros, recibirnos en su humilde casa, a la mayordoma. Gracias, damas y caballeros, vamos a pasarlo de lo mejor, pero vamos a descender de los caballos, vamos a amarrar los caballos, vamos a tomar un... Gracias a la mayordoma, saludos, gracias señores de la banda, gracias a todos ustedes como siempre. Saludos, regresamos al ratito, señor ingeniero. Dígale a mi mamá que salga tantito. Vale, pues, ya para toda la gente ahorita que está con la mayordoma ahí, familia Jiménez Salinas, de la raza ahorita de San Juan La Chao, que está ahí, que estuvo ayudando, que está en la mesa, que se encuentra haciendo diferentes actividades en este bonito papel de dueño, mientras él vive cuidándote la espalda, yo me preocupo más por lo que escondes debajo de la falda. Soy el mejor ejemplo de lo que no deseas, te hago perder el tiempo, aunque por mí babeas. Soy un mal necesario pa' cumplir tus antojos. Prendes la luz conmigo y con él cierras los ojos.
nunca soy el malo en esta historia sin final feliz. El que te vuelve loca, el que te da un motivo para mentir, el que en un mal momento apareció en tu vida y que tu mala mente no le quieres dar salida. Sé bien que soy el malo y eso no se puede discutir, porque a pesar de todo lo pasado aún te hago sufrir. Compárame si quieres, pero te aviso en corto, en general soy malo, pero en la cama el malo es otro. Y a su compa Karim León, ay, para que sepa cómo ruge el león, oiga. Malo en esta historia sin final feliz, el que te vuelve loca, el que te da un motivo para mentir, el que en un mal momento apareció en tu vida y que tu mala mente no le quieres dar salida. Sé bien que soy el malo y eso no se puede discutir, porque a pesar de todo lo pasado aún te hago sufrir. Compárame si quieres, pero te aviso en corto, en general soy malo, pero en la cama el malo es otro. Thank you.
dinero extranjero roló aquella tarde y a finalizar el año. En el Pantanal, cerca de Tepic, también hay buenos caballos. Caballos tapados y ya conocidos, de donde quiera llegaban. Si no los conoces, no agarres partido, porque se llevan tu lana. Mi compa Chalino y mi amigo Charranas llegaron desde Las Vegas. También apostaron y también perdieron por no conocer las bestias. Mi compa Chalino, ay, salúdenme a mi compa Charranas. Y al otro al coyul paseaba. Y es Perry la yegua y Corona el caballo, era del pueblo Las Varas. Un traje de manta bordado en hilaza y un morralito de tela. Un huichol en su mula sacó 100,000 pesos y los apostó a la yegua. Por fin se vinieron, gritaba la gente y una lista se miraba. Violenta la yegua se vino en las riendas y al coyul dejó en las trampas. Pepito tenía un caballo que nomás se lo montaba. Era un bayo cara blanca de 7 cuartas de alzada. Ay, qué re chulo animal, nomás hablar le faltaba. No se quería aquel caballo, como a su Dios lo adoraba. Todos los días muy temprano lo mañaba y lo ensillaba. Ay, qué rechulo animal, no más hablar le falta. Señor Roberto Juárez, muchísimas gracias de parte de nuestro camino, del pueblo en general. Pues le damos las gracias, ya que nos sentimos pues muy contentos de que ustedes hayan hecho este honor a nuestro santo dulce nombre de Jesús. Y pues nos resta decirles muchas gracias. Y es el momento de que vamos a nombrar hasta nuestro nuevo mayordomo. Por ahí, si hay algún voluntario. Un voluntario para el 2021. Pues aquí tenemos al profesor Esteban. Caballeranos que vienen de las diferentes de los
enterada de que vengan, pero muchísimas gracias. Dejaron pues muy satisfechos al público ahorita que hicieron su presentación. Muchísimas gracias a las señoras, las cocineras que siempre están apoyando a los mayordomos. Muchísimas gracias y a todos. También a los jóvenes, a los niños que están aquí y también muy especial a los ancianos, que de ellos hemos recibido muchos consejos, de ellos hemos recibido bendiciones de parte de Dios. Muchas gracias a ustedes. Yo los llamo hombres de sabiduría. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que no nos dejan. Muchas gracias.